Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa Médico en Casa, todo el público que se conecta a través de las redes sociales del Colegio Médico de Piura, igual las noticias. Este programa lo realizamos con la finalidad de acercar y colocar a los miembros de la Orden del Colegio Médico al servicio de la población piurana. Hoy tenemos como invitado al doctor Julio Barrena Dioses, médico, magíster en atención primaria y salud, quien nos va a explicar todo lo correspondiente con respecto a nuestro tema de hoy, que es cómo prevenir las infecciones respiratorias agudas. Doctor, buenas tardes, bienvenido a nuestro programa. Muy buenas tardes, Sandra. Muchísimas gracias por la invitación. Gustoso de compartir aquí en el programa Médico en Casa. Muchas gracias, doctor. Doctor, con este cambio de temperatura o de clima, y estamos en la estación de invierno, las temperaturas han bajado, entonces se está sintiendo un poco más de frío. ¿Podría explicarnos si eso tiene que ver con que haya un aumento de las infecciones respiratorias en nuestra región? Claro. Hay una serie de factores de riesgo que pueden hacer que se presenten más infecciones respiratorias agudas, ¿no? Sobre todo el factor climatológico tiene que ver más en las personas adultas mayores que en los pequeños, ¿no? Los extremos de la vida siempre son un poco los más complicados. La baja de la temperatura afecta más a los ancianos y también afecta a los niños, pero sobre todo a los niños menores de 2 meses. Los niños menores de 2 meses no controlan muy bien la temperatura y pueden hacer hipotermia, o sea, se les puede bajar la temperatura por debajo de lo normal, y eso los puede predisponer a que tengan un problema más complicado. Hay otros factores que pueden hacer de que se puedan presentar infecciones respiratorias agudas, ¿no? Y que pueden complicarse en neumonía, que es la parte que nos preocupa. En menores de 5 años, por ejemplo, que esté el ambiente contaminado por humos, ¿no? Por ejemplo, hay lugares donde queman madera o cocinan con cocina de leña, ¿no? Eso puede complicar el asunto. La exposición a humo del tabaco para donde hay hogares donde fuman, ¿no? El hacinamiento donde están las personas muy amontonadas, eso hace que si alguien se enferme se complican los demás. Por ejemplo, si la mamá no le da de lactar a su bebé, también hace de que no tenga un buen nivel de protección para los problemas respiratorios. La leche materna tiene elementos que protegen contra infecciones respiratorias. Quien no esté vacunado contra las enfermedades respiratorias, ¿no? Como influenza, neumococo, Haemophilus influenzae, ¿no? Y que no se laven las manos correctamente, como hemos venido haciendo para lo de COVID, que estén los niños en guarderías, por ejemplo, ¿no? O las mismas escuelas hacen que si es que un niño está resfriado o una infección respiratoria, sea contagiando a los demás, o que esté en contacto con las personas enfermas, eso hace que se enfermen con facilidad. Y la presencia de algunas otras enfermedades, como las enfermedades bronquiales, pulmonares obstructivas crónicas, en caso de los adultos, el adulto fumador, alcohólico, o que tenga alguna insuficiencia respiratoria, cardíaca, o terapia de tratamiento que bajen las defensas, hacen de que estas enfermedades se puedan ser más fáciles de contraer, ¿no? Y poder complicarse. Bien, doctor, usted nos ha explicado todos los factores de riesgo, ¿no? Y cuáles podrían ser las causas, pero ¿podría explicarnos detalladamente qué es una infección respiratoria y cómo la identificamos? ¿Cómo un padre puede identificar que su hijo tiene una infección respiratoria aguda, sobre todo que puede poner en peligro su vida? Una infección respiratoria es aquella que afecta al aparato respiratorio y cuando hablamos del aparato respiratorio hablamos de que viene de las fosas nasales, la laringe, la faringe, la tráquea, los bronquios hasta los pulmones y los pulmones acaban en unas pequeñas bolsitas donde se intercambia el CO2, ¿no? Con el oxígeno, nosotros metemos oxígeno y se recoge dióxido de carbono y eso se llaman alveolos. Entonces cualquier problema que afecta a todo este tracto de tubos y de tejido es una infección respiratoria y se dice aguda porque tiene una duración o porque el tiempo que va a presentarse es de menos de 14 días y puede producirse por virus, puede producirse por bacterias o algún microorganismo. Por general son virus o bacterias los que producen las infecciones respiratorias agudas y que van a dar signos como tos, la secreción nasal, la nariz que se le obstruye, hay dolor para pasar, a veces hay dolor de oído, tienen dificultad para hablar, llamamos disfonía, hay una respiración que puede ser ruidosa, dificultad para respirar, como hemos visto, por ejemplo, en los casos de COVID, ¿no? Vemos dificultad para respirar, también se producen infecciones respiratorias que se producen con neumonía y puede haber fiebre, ¿no? En algunos de los casos, ¿no? Entonces, así se puede reconocer una infección respiratoria de este tipo. Doctor, y díganos, ¿esas infecciones respiratorias cómo son transmisibles de una persona a otra? Usted mencionaba de las guarderías,
de los niños, ¿no? Que están ahí, a veces que ellos no tienen el cuidado. Entonces, ¿de qué manera se pueden transmitir tanto en los niños como en los adultos? La manera de transmisión, cuando nosotros vemos una enfermedad, estudiamos a través de lo que llamamos nosotros la cadena epidemiológica. Para hacerlo sencillito, la cadena epidemiológica tiene que ver con el agente etiológico o el microorganismo o el agente transmisor. En los niños, por ejemplo, es muy común cuando se enferman de neumonía, el neumococo, ¿no? Y también puede haber Haemophilus influenzae. Si es que es un problema respiratorio de menos gravedad como los resfriados, hay como 200 tipos de virus que pueden producir el resfriado. El más frecuente es el rinovirus. Entonces, dependiendo si es una infección respiratoria alta o baja, decimos alta cuando agarra desde las fosas nasales hasta la tráquea. Y decimos baja cuando agarra los bronquios y los pulmones. Entonces, para un poco para entendernos. Y ese es el agente transmisor, el microorganismo. Y este microorganismo puede pasarse a la otra persona a través de la vía respiratoria. O sea, cuando hablamos, cuando tosemos, estornudamos, cantamos, gritamos, y la otra persona está conversando con nosotros sin ninguna protección respiratoria, entonces el microorganismo va a entrar por la misma vía a la otra persona. Y se puede entonces difundir por vía respiratoria y luego por la sangre al resto del organismo. Dependiendo del microorganismo que se transmite de una a otra persona, puede ocasionar una infección respiratoria aguda alta o una infección respiratoria aguda baja, ¿no? Si es un rinovirus, un resfriado, si es neumococo, muy posiblemente puede llegar a ser una neumonía, que es relativamente frecuente, ¿no? Entonces, ahí podemos transmitirnos la enfermedad entre unos y otros. Y es por eso que la protección respiratoria que hacemos a través de la mascarilla, que hemos venido haciéndola por COVID, sigue siendo muy útil para las infecciones respiratorias agudas y las neumonías. Muy interesante eso, doctor. Entonces, ¿hay algún tiempo de periodo de incubación que tiene el virus, ¿no? O esta bacteria, donde nosotros somos más propensos a contagiar a otra persona, doctor? ¿O es durante toda la enfermedad? Hay un periodo en el cual la enfermedad todavía no se manifiesta. A eso nosotros lo llamamos periodo de incubación, ¿no? Entonces, mientras la enfermedad todavía no produce síntomas y signos visibles, pero está en el organismo sin manifestarse de esa manera, la llamamos periodo de incubación. Eso es variable dependiendo del tipo de virus o bacterias, pero va a ser algunos días, ¿no? Después, cuando la persona comience ya a tener las manifestaciones, tos, secreción nasal, dolor de garganta, dificultad para respirar, ahí comienza a transmitir el virus, ¿no? Incluso puede ser transmitirse desde momentos, desde días antes de que comiencen las manifestaciones. Mientras esté con las manifestaciones de la enfermedad, va a transmitir, porque va a estar botando a través de las pequeñas gotitas que emitimos cuando hablamos, tosemos, o cuando gritamos, o cantamos, y a través de, además de esas pequeñas gotitas, hay otras más pequeñitas, que llamamos aerosoles. Entonces, por las gotitas de la saliva, cuando se habla, se tose, se estornuda, o por los aerosoles, se puede transmitir de una persona a otra. Entonces, ahí viene el asunto en que la otra persona se va a enfermar y por lo general, si no es un problema que no se va a complicar, va a durar en promedio una semana, ¿no? Si pasa más de una semana o se manifiestan otros síntomas agregados como fiebre, dificultad para respirar, en los niños, por ejemplo, respiración rápida va a significar, de acuerdo a lo que se conoce en el ministerio, ir rápido al centro de salud, ¿no? Así era el lema. Respiración rápida, rápido al centro de salud. Y en los adultos hablamos de una infección respiratoria aguda grave que viene con tos, viene con malestar general, dolor de garganta, fiebre alta, por lo general 38 y medio, dificultad para respirar, y eso va a significar que tiene que ir rápidamente a un establecimiento de salud porque llamamos una infección respiratoria aguda grave. En caso de haber este tipo de manifestaciones, hay que acudir al establecimiento de salud o a su médico de confianza. Claro, y es muy importante esto, doctor, porque muchas veces los padres tratamos a los hijos en casa, ¿no? Les damos el paracetamol, la clorfenamina, también es el ambroxol. Entonces, ¿de qué manera esta automedicación que le damos a nuestros niños tiene una reacción adversa con esta enfermedad? ¿Puede curar? Porque ya sabemos que la automedicación no es buena, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podría usted decir los padres, ¿no? Que no hagamos esto o que no hagamos. Yo no recomiendo la automedicación. Bueno, el niño no se automedica, más bien lo medica la mamá, lo medica el papá. Lo que máximo podemos recomendar es el uso de paracetamol para controlar el episodio del malestar, de la fiebre, para que le dé tiempo de poder ir al establecimiento solo a su médico de confianza. Es muy sencillo administrar paracetamol, ¿no?
el caso de niños, la dosis es de 2 a 3 gotas por cada kilo de peso. Y eso lo explico porque a veces van a la farmacia y le piden que el de la farmacia, que ni es el químico farmacéutico siquiera, sino es el que vende los medicamentos, le dice que le dé una gota de paracetamol por cada kilo, lo cual es una dosis completamente incorrecta. Si un niño pesa 10 kilos, por ejemplo, que es un niño de un año, más o menos, y pesa 10 kilos, entonces lo mínimo que le podría dar paracetamol para que me dé tiempo de llevarlo a su médico es entre 20 a 30 gotas, porque son de 2 a 3 gotas por cada kilo. No es recomendable darle clorfenamina, le cuento, porque la clorfenamina es un antihistamínico que, si bien es cierto, puede secar la secreción nasal, pero también va a secar la secreción bronquial. Entonces, al secar la secreción bronquial, va a hacer que las flemas se vuelvan más espesas y más bien puede ocasionar una complicación, ¿no? Menos aún darle antibióticos, porque la mayor cantidad de problemas respiratorios en los niños menores de 5 años son problemas virales, y los antibióticos no están hechos para atacar a las bacterias, están hechos para atacar a los virus. Entonces, le doy un antibiótico, no le hace efecto positivo porque no está hecho para las para los virus, y más bien puede ocasionar un cuadro de disminución de las defensas que podría llevarlo luego a una sobreinfección bacteriana. Hay que evitar el uso excesivo de antibióticos, tanto por parte de los padres como por parte también de los colegas, que a veces, por querer mantener al niño en la consulta, le dan antibióticos, porque los papás dicen, no, lo fui a atender, el doctor me explicó, pero no le dice, tú ningún antibiótico, no puede ser que no le recete nada. La mayor cantidad de problemas en los niños pequeños son virales, no necesitan antibióticos. Solamente si es que tuviera respiración rápida, hundimiento de la piel debajo de las costillas, puede ser que necesite tratamiento ambulatorio o necesite tratamiento hospitalizado con antibióticos intravenosos, pero eso lo va a decidir, de acuerdo a la evaluación, el médico tratante. Doctor, y con respecto a las infecciones respiratorias agudas que son más comunes en nuestra región durante la época, sobre todo del invierno, ¿cuáles son las más comunes en nuestra región? Lo más comunes son las infecciones respiratorias de las vías altas, ¿no? Es decir, los problemas que tienen que ver con los resfriados, la faringitis, la laringitis, la faringoamigdalitis, ¿no? Mira, te contaré que hasta la semana epidemiológica 23, nosotros dividimos el año en 52 semanas epidemiológicas, la 23 es más o menos mitad de año. Estamos hasta esa semana, que es hasta el 11 de junio, a nivel del país, se han producido 769.401 infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años, ¿no? Y en nuestra región se han producido 48.832 infecciones respiratorias agudas. Entonces, un número importante. Y si hablamos, por ejemplo, de neumonías, que es la complicación más de consideración que nosotros tener en cuenta, en niños menores de 5 años en el país se han producido 8.768 casos de neumonía, o sea, de casi 770.000 infecciones respiratorias agudas, se han producido casi 9.000 neumonías. Y en nuestra región, de casi 49.000 casos de infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años, se han producido hasta el 11 de junio 680 casos de neumonías. Entonces, la neumonía no es el problema más frecuente que se presenta para las infecciones respiratorias agudas, sino las altas, los resfriados, la faringitis, la laringitis, ¿no? Las laringotraqueobronquitis, por ejemplo, se pueden presentar, ¿no? Pero no las neumonías, no lo más frecuente. Eso es, a Dios gracias, lo menos frecuente, pero lo que sí podría llevar a complicación y que hay que tener en consideración para que el niño o el adulto sea más atendido. El Ministerio de Salud, por lo general, trata de priorizar a dos grupos, ¿no? Que son los niños menores de 5 años y el adulto mayor. Uno, porque el menor de 5 años, su sistema inmune está en formación, y en el mayor de 60 años, el sistema inmune está en desgaste, ¿no? Ya está desgastado por la edad. Entonces, son los dos grupos que se tratan de proteger. Entonces, en esos dos grupos hay que tener este tipo de consideraciones, ¿no? Hay que cuidarlos mucho. Claro, doctor, tenemos estadísticas que ya son 181 personas, o bueno, defunciones por neumonía. Y esto, usted hablaba de las complicaciones, que la neumonía es una de ellas. ¿Por qué se complica un caso, ¿no? Una persona llega a complicarse de neumonía y no se puede curar, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo mal la persona, o de repente el tratamiento?
¿Cuáles son los factores de que llegue a esta complicación? Un poco para comentar, de los 181 casos que tenemos de neumonía en la región, que ese es el dato en todos los grupos de edad, no hay ningún caso, bueno, de los 181 fallecimientos que hay por neumonía en todos los grupos de edad, no hay ningún fallecimiento hasta el 11 de junio, que es el último dato del Ministerio de Salud, en niños menores de 5 años. Los fallecimientos se han producido en mayores de 5 años, y dentro de ese grupo de mayores de 5 años, el grupo de 60 años a más tiene 154 fallecimientos hasta esa fecha. ¿Qué puede hacer de que un problema neumónico, un problema respiratorio se complique? Ejemplo, yo tengo un niño que no está vacunado contra el neumococo, que no está vacunado contra el Haemophilus influenzae. La vacuna contra el Haemophilus influenzae está dentro de la vacuna pentavalente, que se pone a los 2, 4 y 6 meses, y tiene contra 4 enfermedades más. El neumococo se pone aparte. Tenemos la vacuna contra el virus de la influenza, que se pone a los 6 y 7 meses. Y en adultos tenemos la de la influenza, que se pone todos los años, y la del neumococo, que se pone a los adultos mayores una sola vez en la vida. Entonces, este tipo de vacunas ayudan a que la persona esté protegida. Y si no tengo a mi niño con la cobertura adecuada de vacunación, o al adulto con la cobertura adecuada de vacunación, se puede complicar. Los otros factores tienen que ver, como le decía, si no lactó, si no tuvo lactancia materna exclusiva, tiene menos protección. Si es que se expone mucho al humo del tabaco, porque en la casa se fuma, tiene mayor exposición. Si es que en la casa usan algún producto para cocinar que bote humo, tiene mayor riesgo, ¿no? Si es que es un niño muy pequeño, una persona muy adulta, tiene mayor riesgo. Si es que está desnutrido, ¿no? Tanto el niño como el adulto tiene mayor riesgo. Si tiene algunas enfermedades adicionales, ya sea en los niños, enfermedades, por ejemplo, congénitas del aparato respiratorio o del pulmón o del aparato cardiovascular, también tiene mayor riesgo. Si es que el adulto tiene enfermedades también asociadas del pulmón, que sea fumador, que sea alcohólico, que tenga algún tratamiento que baje las defensas por un trasplante, o por ejemplo, VIH, que tiene tratamientos inmunosupresores y que hacen de que bajen un poco las defensas, también cánceres hacen de que también se pueda complicar. Entonces, hay una serie de factores que podrían hacer que la situación se vuelva más complicada para unos o para otros, ¿no? Entonces, lo ideal es vacunar a los niños, tener vacunados a los adultos mayores, tener una alimentación saludable, ¿no? Que es un buen mecanismo protector, tener algunos oligoelementos en la alimentación, como hierro, como zinc, que ayuden en este sentido, ¿no? Si hay algún tipo de sintomatología que esté relacionada con algún problema respiratorio, hay que tratar de atenderlo lo más rápidamente posible. Hay que evitar la exposición a los contaminantes del aire, ¿no? Porque eso puede hacer que la persona se vuelva más susceptible. Y si hay una persona enferma en la casa, lo ideal es no estar en contacto con esa persona enferma en la casa, porque esa persona está transmitiendo los virus, las bacterias con las cuales se ha enfermado. Entonces, hay que mantener esas medidas y podríamos disminuir los riesgos y, por lo tanto, las complicaciones que pueda tener. Porque cuando una persona contagia a otra, no sabemos qué microorganismo está pasando, ¿no? No sabemos si es un rinovirus que va a transmitir un resfriado, o si es un neumococo que va a poder transmitir una neumonía. Entonces, como no sabemos eso, hay que tratar de mantener las medidas de prevención. Las medidas de prevención que hemos usado para COVID siguen siendo muy útiles para los problemas respiratorios por los cuales nos estamos enfrentando ahora. Doctor, díganos, en Piura, ¿cuáles son las zonas o los distritos donde hay mayores casos de infecciones respiratorias agudas? Ya, mira. Al respecto, primero te voy a comentar cómo está el asunto por provincias, pero luego centrándonos en algunos distritos. En niños menores de 5 años, te comentaba que había casi 49.000 casos de infecciones respiratorias agudas hasta el 11 de junio. Piura es el que tiene más como provincia, es el que tiene más casos de infecciones respiratorias, tiene casi 23.000 casos. Después le sigue Sullana tiene un poco más de 6.000 casos. Morropón tiene alrededor de 5.000 casos. Después tenemos provincias de la sierra como Ayabaca o Huancabamba, Ayabaca que tiene
casi 3.800 casos, Huancabamba un poco más de 3.500, después Hechura, que tiene un poco más de 3.000 casos de infecciones respiratorias, y al final están Paita con casi 2.500 casos y Talara con un poco más de 2.300 casos. Esas son las provincias en orden de cómo van teniendo problemas relacionados con infecciones respiratorias agudas. Pero de estos, cuando hablamos de neumonía, que es la complicación, Piura es el que tiene más casos reportados de neumonía en niños menores de 5 años, tiene 480 casos reportados de neumonía, le sigue Sullana con 85 casos, luego tenemos a Huancabamba que tiene 40 casos, Morropón con 26, Paita con 21, y luego un poco ya más de lejos tenemos a Ayabaca con 13, Sechura con 12 casos y Talara con 13. O sea, tenemos así la relación de niños como se ven afectados. En adulto mayor también hay esta presencia de casos de infecciones respiratorias agudas y más o menos tienen la misma relación en función de las provincias, ¿no? Lo que nos ha llamado la atención es en respecto a las defunciones por neumonía en adulto mayor, que de las 181 defunciones, decíamos, no hay ninguna en menor de 5 años, pero hay 154 que corresponden al grupo adulto mayor. De esas 154, 147 están en la provincia de Piura y específicamente en el distrito de Castilla, ¿no? Y hay otras 5 que se encuentran en la provincia de Sullana, específicamente en el distrito de Sullana. Hay una defunción más en Ayabaca mismo, y hay otra defunción más en Huancabamba, específicamente en el distrito de Lalaquis. Entonces son cuadros que nosotros tenemos que ir evitando, y eso que estamos empezando todavía la temporada de frío, todavía no estamos en el momento más frío del año, ¿no? Y Senami, de acuerdo a sus proyecciones, ha pronosticado que vamos a tener un invierno bastante anómalo, más frío que lo que usualmente hay. Entonces, si así estamos comenzando la época de frío, entonces hay que tomar las precauciones del caso para evitar de que las infecciones respiratorias agudas tengan consecuencias letales, ¿no? Y eso hay una corresponsabilidad entre las autoridades de salud con la población y los que ejercemos la salud, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ayudarnos y es una buena razón para reunirnos el día de hoy y conversar sobre el tema. Claro, es muy importante, doctor, porque bien es cierto, la familia, las padres pueden hacer su parte, ¿no? Pero cuando ya está la parte de la prevención, ¿no? Pero cuando ya está complicado el paciente, vamos a acudir a un establecimiento de salud donde esperamos que nos den las garantías de poder sanarnos, ¿no? Sanar a nuestro familiar. Entonces, usted hablaba de los antibióticos, de las farmacias. Entonces, ¿hay acceso a los servicios en el primer nivel de atención? Porque estas enfermedades respiratorias se tienen que acudir en el primer nivel de atención y resolver en el primer nivel, ¿no? Porque cuando ya llega a neumonía, se pasa a hospitalización, que es algo más, un poco más complicado de la salud, ¿no? Así es. Por concepción, el primer nivel de atención debe resolver entre el 80 y 85% de los problemas de salud de una población, incluyendo estos problemas respiratorios, considerando que la mayoría de los problemas respiratorios son problemas de vías respiratorias altas, o sea que no van a ser neumonías, ¿no? Si es que se complicaran y llegaran a ser neumonías, los establecimientos de salud 1-4, o sea, los centros de salud con internamiento, tienen la capacidad de hospitalizar a niños o adultos que tengan neumonía, así como lo han venido haciendo y se viene haciendo, porque este tipo de problemas lo tenemos todo el año, sino que es más frecuente en la época de frío, ¿ok? Si es que no tuviera el establecimiento la capacidad de enfrentar el problema porque no tiene algunos otros elementos como monitoreo respiratorio, espirómetros, otro tipo de cosas, o la ayuda especializada tendría que ser referido a un hospital para que puedan tratarlo con algún otro tipo de medicación o ayuda especializada, ¿no? El sistema, hasta donde nosotros hemos podido verificar, tiene lo necesario para poder hacer esto, ¿no? Entonces, se puede hacer la atención de los problemas respiratorios, tanto en los establecimientos de primer nivel como en los de segundo nivel, considerando que hemos estado ya en una baja de casos de COVID y que tenemos camas de hospitalización disponibles, incluyendo camas de UCI, ¿no? A pesar que las últimas tendencias y de la declaración del ministerio indican que hay un incremento de casos de COVID, pero que todavía no llegan a ser tan fuertes como los que tuvimos al inicio de la tercera ola, nos da este periodo de ventana disponible para que se puedan ir tomando este tipo de problemas y sean tratados oportunamente. La prevención se hace en tres niveles. Nosotros llamamos a esto prevención primaria, secundaria y terciaria.
La prevención primaria es cuando tratamos de lograr que la persona no se enferme, ¿no? Eso es tratar en los factores de riesgo. La prevención secundaria es cuando la persona se enfermó y entonces tratamos de diagnosticarla oportunamente y darle tratamiento lo más rápido posible para que no se complique y limitar el daño. Y la prevención terciaria es cuando la persona ya terminó de enfermarse y hacemos de que se recupere lo más rápido sin dejar secuelas de la enfermedad o disminuir las consecuencias que la enfermedad puede tener. Entonces, podemos hacer esos tres niveles de prevención, así como en cualquier enfermedad, también se hace en los problemas de infecciones respiratorias agudas, ¿no? Entonces, es importante considerar estos aspectos. Doctor, tenemos preguntas a través de nuestras redes sociales. Pregunta, bueno, Venta Aspira dice, ¿por qué se dice, bueno, con respecto a los síntomas, ¿no? De la enfermedad respiratoria aguda? Dice, ¿por qué se dice que cuando una persona tiene flema verde, ya tiene el paciente que tomar antibióticos? No, es más una creencia popular que algo real, ¿no? La expectoración o la secreción nasal va a ir cambiando un poco de coloración en función del tiempo en que está almacenada en el aparato respiratorio. Entonces, si es que sale rápidamente, apenas se produzca, va a ser más clara, pero si se mantiene más tiempo, va a ir cambiando de coloración porque está oxidándose dentro del organismo y sale de otro color, ¿no? Salen flemas amarillas, verdosas, ¿no? Eso no es un signo que indica antibióticos, ¿no? Indico, en el pequeño, lo que indica de que pueda tener neumonía es respiración más rápida que lo normal. Y les digo aquí algunos valores como para que puedan ser considerados, ¿no? Pero eso va a requerir de que la persona pueda contar la respiración de su niño, o sea, que tome un reloj, ¿no? Que le vea a su barriguita cómo sube y baja, estando el niño tranquilo, sin llorar, porque si está llorando ya no funciona, ya no es lo regular. Si está tranquilito, si está dormidito, mucho mejor, porque ahí está lo más tranquilito. Entonces, si yo tengo un niño que tiene menos de 2 meses y respira 60 o más respiraciones por minuto, eso es respiración rápida. Si tengo un niño que tiene entre 2 a 11 meses y respira 50 o más respiraciones en un minuto, eso es respiración rápida. Si tengo un niño de 1 a 4 años y si respira más de 40 veces por minuto, 40 o más, eso es respiración rápida. Si tengo a un adulto, por ejemplo, ¿no? Nosotros, que respira más de 20 veces por minuto, ya debo ir considerando que respiración rápida, porque el rango normal es hasta 20, ¿no? Entonces, esos son valores que nos pueden ir dando a entender cuándo la respiración se está agitando. Además, en los niños, cuando se van complicando, pueden tener lo que nosotros llamamos tiraje subcostal. Eso significa de que debajo de las costillas la piel se hunde cuando respira, ¿no? Eso llamamos en medicina tiraje subcostal. Eso significa que es una complicación y tenemos que llevarlo muy rápido al establecimiento de salud para que se le pueda indicar tratamiento. Y en el adulto, como mencionaba hace un rato, es cuando tiene una infección respiratoria aguda grave, que tiene tos, se le puede doler la garganta, tiene fiebre alta de 38 grados y medio para arriba, tiene dificultad para respirar y por lo tanto respira un poco más agitado y lo vemos con criterios como para ser hospitalizado. Eso necesita ser tratado rápidamente. Doctor, y los pacientes que tienen, o las personas que tienen esta enfermedad iniciando, ¿no? Tienen, por ejemplo, los mocos, como comúnmente se le conoce, la tos, tos seca, tos con flema, y no tienen fiebre, ¿hay algún alimento que puedan consumir y tratarse en casa? ¿O ya definitivamente tienen que ir inmediatamente al establecimiento de salud para recibir un tratamiento adecuado? Ya. Respecto a los medicamentos, lo único recomendable en medicamentos es paracetamol para controlar. Ojo, que el paracetamol es un medicamento que controla la fiebre, el dolor y la inflamación. Tiene, así como una pasta dental, tiene triple acción, ¿ya? Tiene para el fiebre, el dolor y la inflamación. Controla muy bien la fiebre y controla el dolor. A veces no mucho la inflamación, otros medicamentos que controlan un poco más la inflamación, pero va bien, ¿no? Y es bastante inocuo. O sea, se puede dar a las dosis que les estaba comentando, de 2 a 3 gotas por cada kilo. En el adulto se toma una tablita de 500, pues, ¿no? Y no debe darse más de 5 días. Pero si hablamos de alimentación, ¿no? O alguna cosa que se tiene natural, la lactancia materna en el niño menor de 6 meses es lo ideal. El niño menor de 6 meses debe tomar solamente leche materna. No debe, la leche materna tiene
todo lo que el niño necesita para que pueda alimentarse y para que pueda estar protegido. Es como si tuviera así en la leche materna su arroz con su menestra, más su bisté, más su ensalada y su papita ahí. Está todo completo. Leche materna no necesita nada más. No necesita darle agüita ni otra cosa más. Y tiene elementos que protegen contra los problemas respiratorios y digestivos. Entonces ahí no hay ningún problema. Los más grandecitos necesitamos una alimentación balanceada, ¿no? Y dentro de la alimentación balanceada hay algunos elementos que nos pueden ayudar a mejorar la capacidad de respuesta del organismo contra este tipo de problemas, por ejemplo, el hierro, ¿no? El hierro va a mantener un buen nivel de hemoglobina y si hay un buen nivel de hemoglobina, tenemos un buen nivel de oxigenación del organismo. Y si oxigena bien, entonces actúa mejor contra las enfermedades. ¿Dónde encontramos el hierro? El hierro se encuentra en alimentos de origen animal y origen vegetal. Los de origen animal son las carnes, cualquiera que sea, no solamente carne de res. Todas las carnes tienen hierro, ¿no? Y hay una cosa que debo desmitificar. El clásico extracto que nos han dado a todos de pequeños, de beterraga con zanahoria, que le ponen ahí naranja y no sé qué cosas más, ya. Eso, si bien es cierto, se parece a la sangre, no sube la hemoglobina, no tiene un buen nivel de hierro. Puede servir como un vitamínico, ¿ya? Pero no sube la hemoglobina, no ayuda con hierro. Entonces, las mamás que le meten beterraga y zanahoria, no va a subir la hemoglobina. Y ahí tampoco va a subir el nivel de hierro y no va a mejorar su capacidad de respuesta. También encontramos hierro en las menestras. No solamente la lenteja, no saturen a los niñitos de lenteja, por favor. Varíen las menestras, todas las menestras tienen hierro, más o menos en la misma proporción. Unas un poquito más, un poquito menos, pero no hay mucha variación. Muy importante, las vísceras de los animales, hígado, bazo, mollejita, bofe, tienen hierro en buena proporción. Y la sangrecita, que se consume como rachirrachi, esa también tiene un nivel de hierro. El otro elemento que puede ayudar en la alimentación es el zinc, ¿no? Es el zinc se consigue en frutas secas, por ejemplo, pero también hay zinc comercial, ¿no? Que en una dosis de 20 miligramos por día puede ser un buen suplemento para lograr de que el sistema inmune esté bastante activo, ¿no? Entonces se puede utilizar. Otro elemento que también ayudaría es la vitamina A. La vitamina A está demostrado que tiene un efecto protector en la mucosa respiratoria y digestiva. Y aquí debo romper otro mito. El otro mito es el clásico tecito con limón que se toma cuando alguien está resfriado. Ya. La vitamina C que se encuentra en el limón, ¿no? No tiene efecto protector en la mucosa respiratoria. No es así. Entonces, esas vitamina C endovenosa que se han puesto mucha gente en los tiempos del COVID no tiene un efecto protector en el epitelio respiratorio y tampoco va a funcionar en neumonías ni en infecciones respiratorias. Lo que sí funciona es vitamina A. La vitamina A se encuentra en lo que es de color naranja y en color verde oscuro. Lo que es de color naranja, la papaya, el zapallo, el mango. El aceite de hígado de bacalao es una muy buena fuente de vitamina A. Vegetales de color verde oscuro, como la espinaca, por ejemplo, tiene buena fuente de vitamina A. Son alimentos que pueden ayudar a mejorar la capacidad inmune del organismo y pueden mejorar nuestra capacidad de respuesta. Excelente, doctor. O sea, ya anotamos, ya también he anotado todo para poder tenerlo en cuenta y a la hora de dar los alimentos, entonces nutrirlos porque es la fuente, ¿no? La prevención y para que nuestro cuerpo responda adecuadamente cuando un virus o una bacteria ingrese, ¿no? Y después ya se dijeron los soldaditos estén bien fuertes. Así es. Bien, doctor. Tenemos otra pregunta. Pregunta Marjorie Castro. Si mi hijo está descalzo, ¿se puede enfermar? ¿Puede entrar ahí el frío? Así es, hay esa creencia de que el frío entra por los pies, ¿no? Bueno, realmente el frío entra por cualquier parte de la piel. La piel es la primera barrera inmunológica de nuestro organismo y mientras más sana tengamos la piel, mejor. Cualquier superficie de nuestro cuerpo que esté en contacto con superficies frías, ¿no? Puede ocasionar una disminución y una variación de la temperatura que puede disminuir la capacidad de respuesta del organismo, ¿no? Es como pasar de un sitio caliente a un sitio frío muy rápidamente, o pasar de un sitio frío a un sitio caliente muy rápidamente. El cambio brusco de temperatura hace que baje la capacidad inmune y que nuestro organismo sea más
más susceptible de poderse enfermar. Es como cuando alguien está en la casa, está sin polo, está así más suelto de ropas en la casa, porque está en su casa, y va y abre la refrigeradora, ¿no? Con el cuerpo descubierto. Entonces, de ahí siente el cambio brusco de temperatura y eso le puede complicar. Es el mismo ejemplo respecto a los pisitos descalzos en un ambiente frío, ¿no? Si fuera un ambiente caliente, no tendría mucho problema, pero si es un ambiente frío, sí, ¿no? Entonces, hay que procurar, por ejemplo, en la noche que los niños duerman con sus mediecitas, ¿no? Gruesitas ahí para que no les pueda complicar y evitar dormir con las ventanas abiertas y menos con ventilador, pues en esta época ya no corresponde poner ningún ventilador por ahí, ni siquiera ponerlo directamente al cuerpo ni chocando contra la pared, porque ese cambio de temperatura lo va a afectar. Bien, doctor. Ya no tenemos más preguntas, ¿no? Entonces, le agradecemos, doctor, por haber participado este día en la entrevista de este programa Médico en Casa. Hoy hemos estado con el doctor Julio Barrena Dios, es médico, magíster en atención primaria de salud, especialista en salud pública, y nos ha explicado todo lo que debemos saber respecto a cómo prevenir las infecciones respiratorias agudas. También el doctor Julio es el secretario del Consejo Regional Séptimo de Piura, así que lo tenemos por acá por el Colegio Médico y cualquier persona que esté ya a venir a visitar acá al doctor y hacerle cualquier consulta pueden venir nada más. Completamente gustosos. Muchísimas gracias por la invitación. Doctor, y la última recomendación ya para terminar este programa para todas las personas, un consejo, recomendación para todas las personas que están viendo este programa en este momento. Sí, no dejar de vacunarse, ¿no? A los menores de 5 años, completar su esquema de vacunación para el neumococo, para el hemófilos influenzae, que está en la vacuna pentavalente, la vacuna contra la influenza, y a los adultos mayores, su vacuna para la influenza y la vacuna para el neumococo. Evitar exponerse a las temperaturas muy frías, evitar el cambio brusco de temperatura, mantenerse abrigados, consumir alimentos que sean saludables, que tengan hierro, que tengan zinc, que tengan vitamina A, y apenas hay un problema respiratorio, acudir a su médico de confianza, sobre todo si es que vemos que nos sentimos mal, ¿no? O vemos al niño que se está sintiendo mal, hay que acudir de inmediato, no dejarlo esperar, para que pueda ser tratado inmediato y evitar complicaciones. Muy bien, doctor, muchas gracias nuevamente por haber estado en nuestro programa. Y díganos, usted también atiende de forma, atiende un establecimiento de salud y también de forma particular. Díganos, ¿dónde lo pueden ubicar para una consulta médica? Así es, bueno, yo atiendo, mi consultorio se llama Daniel Alcides Carrión, que es el padre de la medicina peruana. Para cualquier consulta pueden llamarme a mi número 958-422 761, o si desea atenderse a través del establecimiento salud donde atiendo, yo atiendo en el establecimiento salud del Centro de Salud Pachitea y estamos completamente gustosos para absolver sus consultas y absolver también cualquier duda que puedan El doctor, muchas gracias nuevamente. Recuerde todo el público que está conectado que las entrevistas quedan grabadas para que las puedan compartir y las vuelvan a revisar cuando sea necesario. Agradecemos su atención, su participación. Recuerde siempre consultar a un médico, no automedicarse, tener una alimentación balanceada, saludable y sobre todo cuidar su salud con las medidas de prevención, ¿no? Recuerde también vacunarse con las dosis correspondientes para reducir el riesgo por COVID-19. Ya nos mencionó el doctor que estamos con un aumento de casos de COVID, entonces hay que tomar las medidas necesarias, ¿no? Y también con respecto al dengue, nuestros médicos infectólogos nos han recomendado estar atentos a los signos de alarma, como son dolor abdominal intenso y durable, náuseas y vómitos persistentes, mucho sueño e irritabilidad, sangrado por la nariz, boca o vía vaginal, y acudir al establecimiento de salud más cercano para ser tratado por un médico. Recuerde también vacunar a sus hijos y abrigarlos mucho en esta temporada, que está haciendo mucho frío, ¿no? Este programa Médico en Casa está a su servicio para cuidar de su salud y si desean que toquemos algún otro tema en particular, pueden escribir sus sugerencias a través de los comentarios. Conmigo será hasta el día martes a partir de las 4 de la tarde con un nuevo tema de salud. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, Sandra.